Hola, buenos días y bienvenidos y gracias por asistir a este webinar que, bueno, pues ya forma parte de un paquete que habíamos organizado respondiendo un poco a cada convocatoria específica y, como sabéis, la de plataformas, pues bueno, era la que nos faltaba. Hemos tenido la de proyectos de cooperación, la de traducción, la de redes y hoy pues nos enfocamos particularmente en esta convocatoria. Como sabéis, la dinámica, los que ya estáis acostumbrados y a los que acabáis de incorporaros, pues os la contamos así brevemente, pues es una exposición teórica que en principio me encargaré yo, luego habrá algunos aspectos prácticos, sobre todo de cómo darse de alta en el portal de participantes, la búsqueda de socios, cómo identificar la propuesta, que lo hará Manu, y luego Isabel se encargará ya de enfocarse cuáles son los objetivos, componen los paquetes de trabajo, cuáles son los criterios de evaluación. Somos conscientes de que esta convocatoria de plataformas tiene un recorrido quizá no tan largo como lo de los proyectos de cooperación, pero bueno, no por ello no vamos a dejar de atender a vuestra demanda. Lo que sabemos de las convocatorias anteriores, a la vista de los resultados que constan en nuestros archivos, es que, como os decía, el tema de convocatorias, pero el tema de plataformas, pues eso tiene un impacto menor, que es lo lógico por otra parte, y de hecho, pues no conocemos ninguna plataforma estrictamente española que haya sido beneficiaria. Sí que conocemos plataformas en las que socios, miembros, que ya sabéis que en redes y plataformas dejamos de emplear el término socios para emplear el de miembros, que miembros españoles han formado parte de las mismas. Y bueno, en ese sentido, pues os animamos, como hicimos en su momento en redes, a que si identificáis alguna plataforma que se adapte un poco al perfil de vuestra entidad, pues que intentéis poneros en contacto con ellos y, bueno, pues que efectivamente forméis parte en calidad de miembros. Y bueno, básicamente eso. Luego habrá un turno de preguntas, ya lo gestionaremos desde aquí, creo que se va a encargar Manu, y tenéis las dos posibilidades, lo podéis hacer por texto, que ya sabéis que ahí tenéis un icono que pone preguntas y respuestas, pero también lo podéis hacer oralmente, simplemente veréis que levantáis una manita y eso abrís vuestro micrófono y os dará la posibilidad de hacerlo oralmente. Luego distribuiremos, no os marchéis, al final de la jornada una encuesta, porque ya sabéis que eso nos interesa enormemente para enfocar o orientar nuestras próximas jornadas informativas. Y ya sin más voy a pasar a efectivamente a hablar del PowerPoint, ¿vale? No veo lo de ver aquí. ¿Veis el verdad? Se ve bien el Sí, PowerPoint. se ve perfecto. Sí, aquí. Es que quería poner pantalla completa, pero entiendo que está. Sí, está. Estupendo. Vale, pues simplemente entramos ya en arena, ¿cuál es un poco el objetivo? Entramos ya en cuestión. ¿Cuál es el objetivo de las plataformas europeas? Ya sabéis que, como su propio nombre indica, una plataforma es una superficie, un poco que sirva de palanca para visibilizar y para poner en circulación a artistas emergentes, fundamentalmente. Va dirigida no a ya. Digamos, artistas o personas reconocidas, sino aquellos que están en ese proceso de poner en marcha su carrera, de internacionalizarla, de, bueno, en cualquier caso, en definitiva, visibilizarla. Entonces, bueno, pues este es el objetivo fundamental. ¿Cómo? Bueno, pues haciéndoles partícipes de eventos y de actividades culturales y siempre alineados con una de las prioridades del programa, de todo el programa, que sabéis que es el desarrollo de audiencias. Es decir, cómo estos artistas pueden llegar a digamos, públicos que no tienen fidelizados. Cómo a través de las estrategias que ponga en marcha la plataforma, ahí ya veremos que va a ser uno de los objetivos cruciales, bueno, pues llegan efectivamente a aquellos públicos o a aquellas audiencias que no son las que están acostumbrados un poco a con las que no están acostumbrados a trabajar. Lógicamente, estos proyectos que sean seleccionados de plataformas son, como he mencionado, que sirvan de palanca y de showcases de artistas. Y aquí ya empezamos con la primera peculiaridad, ¿eh? La plataforma es una, ¿de acuerdo? Va a haber
lo va a presentar una entidad, que ahora veremos cuáles son los requisitos para esa entidad, es decir, que va a ser una ayuda monobeneficiaria a la que estén adheridas miembros de 12 países. Lo veremos luego con más detenimiento, pero no es como en un proyecto de cooperación, que es todo el proyecto lo presenta un consorcio o un partenariado. Aquí va a ser única y exclusivamente una entidad la que lo va a presentar, siempre contando con esa participación de 11 miembros como mínimo. Como hemos dicho, tienen que ser. Como hemos dicho, las novedades de esta convocatoria, y eso es también transversal a todo el programa. Ya sabéis que el sistema ahora para rellenar y para calcular es un sistema digital, un sistema online, que luego explicará Manuel cómo os tenéis que dar de alta y cómo tenéis que identificar la convocatoria que es la vuestra, y este portal Sanactor, que es un portal de Funding and Tenders, portal participan. Eso lo veremos con detalle, pero que sepáis que a partir de ahora se trabaja online. No se descarga un formulario, no se imprime, se trabaja en el ordenador. Ya insisto que lo explicará luego Manuel, se va salvando, y cuando esté toda la documentación de todos los miembros, en este caso, o de socios, en el caso de proyectos de cooperación, pues ya se envía, y a partir de ahí pues ya llega a Bruselas, donde se os dará un acuse de recibo. Hay una especificidad, ya también lo contará Manuel, que es, a mi entender, un poco equívoca, pero bueno, lo podéis enviar más de una vez, pero eso ya lo hablaremos, y la que contará será siempre la última. Nuestro consejo es que cuando lo tengáis todo bien hecho, si es posible, con 48 horas o un poco antes de la fecha de entrega, lo entreguéis del deadline, y a partir de ya de ahí os soltáis. Los gastos mínimos, ya veremos que va a haber un 80% de cofinanciación, que eso también es una buena noticia. Bueno, pero lo que es realmente relevante es que de ese 80%, el 70% de la cantidad que solicitáis, y que en el caso de que el proyecto sea seleccionado os conceda, tiene que ir en la promoción de actividades. Aquí queda bien claro, como habíamos dicho al principio, que una plataforma es para poner en circulación artistas emergentes, y ahí está, digamos, el kit de la ayuda. De la ayuda recibida, el 70% tiene que ir eso a la circulación o a la promoción de estos artistas, que insistimos en esa idea, que hasta donde sabemos y si deseamos, tienen que ser artistas que estén en fase de puesta en marcha y que sean emergentes. Lo mínimo que tiene que promocionar son 50 artistas cada año. Como veis, luego va a la duración del proyecto tiene que ser 3 años, en 3, 5 por 3, 150 artistas en el cómputo global de los 3 años. Por supuesto, es lo mínimo. Por lo que sabemos, la mayoría de las plataformas, lógicamente, lo que hacen es poner en circulación más, porque tienen bolsa, porque tienen CVs, tienen currículos, pero vaya, el mínimo que se establece son 50, pero os animamos a que superéis ampliamente esa cantidad. Lógicamente, refuerzan las marcas y los sellos, que son las empresas que lógicamente que trabajan en este ámbito, tanto en el ámbito musical como en el ámbito de las artes escénicas o las artes visuales. Y luego veremos que el cálculo se hace a través de los LAMSA, que también es un sistema de cálculo novedoso que se ha puesto en marcha en este periodo 21-27, y en el que también se entrará en detalles a posteriori. ¿Cuáles son los criterios de elegibilidad? ¿Quién puede participar? Pues como en el resto de las acciones, tienen que ser entidades públicas y privadas registradas en uno de los países participantes en el programa, que veremos a posteriori cuáles son esos países participantes, que tengan lógicamente personal jurídica. Todas tienen que tener su código, su PIC, lo que llamamos nosotros un carnet de identidad, que también explicaremos cómo recibir, vamos, cómo obtener ese número de identificación, y tienen que estar registrados como es monobeneficiario. Si os acordáis, algunos que hayáis estado en algunas sesiones como esta, siempre decimos que el líder tiene que tener esos 2 años de existencia como mínimo, y los socios no. Aquí, lógicamente, como el líder es una ayuda monobeneficiaria y es solo uno, lógicamente se le exige este requisito de 2 años, teniendo en cuenta la fecha de entrada de solicitud, que sabéis que es el 30 de septiembre.
como se ha avanzado ya, debe estar compuesto por una entidad coordinadora. Siempre sabéis que al líder se le llama coordinador del programa Europa Creativa, y como mínimo esas 11 organizaciones que se les llama miembros o terceros. Insisto en este concepto que ya cambia, pasamos del socio al miembro, y lógicamente si hablamos de 1 más 11, lógicamente el total sea 12. Insistimos en esta idea de al menos. Sabemos que las plataformas, y es lo deseable, cuentan con muchos más miembros, pero este es el número mínimo exigido. Tienen que tener establecidas, tienen que tener pedagógicas, estar establecidas en al menos 12 países participantes. ¿Y cuáles son estos países participantes? Pues ya lo ves. Los 27, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, son los 27 Estados miembros, el Reino Unido ya no es países participantes, los países del espacio económico europeo, y luego una serie de países, que aquí lo tenemos en esta llavecita, o sea, los que son de pleno derecho son los 27. Todos estos que vienen secuenciados a posteriori están en fase de firma de los memorándums de comprensión. Es decir, que estos países tienen que firmar este memorándum de comprensión, con lo cual no sabemos con certeza si a la fecha en que se resuelva, luego veremos cuál es el calendario, está ya resuelto y firmado ese memorándum. Entonces, ¿cuál es nuestro consejo y nuestra sugerencia? Que contéis con ellos sin ningún problema, que por supuesto que podéis contar con ellos, pero siempre superando ese mínimo de los 12. ¿Por qué? Porque si tenemos 12 y uno es de Armenia, y Armenia cuando se concede la ayuda no ha firmado el memorándum, no tendríais ese mínimo y por lo tanto el proyecto se iría al agua, lo cual no sería deseable. Es decir, que la red tenga su coordinador, sus 11, 12 o 13, y luego, aparte de esos 11, 12 y 13, de los 27 países elegibles, lógicamente tengáis socios que puedan ser de esta relación, pero en el caso de que no se firme algo que creemos que no será probable, bueno, pues tengáis, digamos, el mínimo referido. La cantidad, el budget, el presupuesto destinado a esta convocatoria es de 33 millones de euros. Es una cantidad más que relevante, y la ayuda que será máxima, ya sabéis que va a ser para 3 años. De hecho, las redes yo creo que no tienen más que 2 convocatorias, eso ya lo contará también Isabel, en todo este periodo 21-27, y la ayuda máxima que se da a cada proyecto es de 2.100.000 euros. Lógicamente 2 por 30, pues por 15, perdón, que es el número de proyectos que se prevé que se van a seleccionar, pues arroja esa cantidad de 33 millones. Máxima, máxima. Los 2.100.000 euros pueden estar reducidos dependiendo de lo que pidan, por supuesto, y de lo que y de lo y de la y de la cofinanciación. La duración es de 3 años, que ya lo hemos insistido, y luego hay una peculiaridad, que es apoyos a terceros, que también se explicará a posteriori. Y la ayuda a terceros es de 60.000 euros por miembro, ¿de acuerdo? Es decir, que no es 60.000 euros, esto es una cosa que hemos venido discutiendo, por en el, una, 60.000 euros en el cómputo global, sino 60.000 euros por miembro. Si hay 11 miembros, 12 miembros, pues la cuenta está clara. Y luego, lógicamente, el porcentaje de cofinanciación, que esa es la buena noticia, es de 80%. Es decir, que lo que tiene que poner la plataforma en la que va a haber su coordinador y sus miembros, 12, 13 o los que sean, es contribuir a ese 20%. ¿Cómo? Pues ya sabéis que a través de bienes propios o recaudados, a través de incomes, a través de ayudas de ámbito regional o local, a través de gastos de personal. Aquí aplica la norma que ha venido aplicando al resto de las líneas del programa. Una vez que el proyecto ha sido seleccionado, ya nos ponemos aquí en el escenario deseable, es decir, que una de vuestras plataformas ha sido seleccionada, se le va a dar esa 80, digamos, se le da teóricamente ese 80%
de cofinanciación, con un tope de esos 2.100.000 euros, dependiendo de lo que pidan, pues una vez, insisto, que ese acuerdo, porque ya sabéis que una vez que el proyecto ha sido seleccionado se firma un acuerdo con la agencia ejecutiva, bueno, pues a partir de ahí se da un 30% de prefinanciación, ¿de acuerdo? Para empezar a trabajar. Un 30% de esa cantidad que hayáis solicitado, ¿de acuerdo? De ese 80%. Otro 30% a partir del primer año. Ya sabéis que no hay auditorías ahora en el programa Europa Creativa, sino que se hace a través de un acuerdo y vistos. El gestor del proyecto, representante de la agencia, va a ver los deliverables, va a ver los entregables, va a ver que vuestros group planes de, vamos, vuestros paquetes de trabajo y vuestros entregables son los deseables, porque si no ahí habrá un prorrateo. Y entonces a partir del primer año se da otra segunda, digamos, otra segunda prefinanciación, que sería otro 30%, con lo cual ya habría la 30% que será la firma del acuerdo, la 30%, el 30% será a la vista del primer año, el 30% que será en el segundo año, siempre teniendo en cuenta, insisto, el análisis detenido de que estáis cumpliendo vuestros paquetes de trabajo a la vista de los entregables, y luego el 10%, será al final, es decir, una vez que el proyecto ha finalizado y teniendo en cuenta el informe final. Y que se va a desglosar en cuatro plazos: 30% a lo loco, 30% el primer año, 30% el segundo y el 10% restante ya cuando el proyecto ha terminado. Es decir, que ya lo recibiríais una vez que habéis terminado el proyecto. ¿Cuáles son los criterios de selección? Pues lógicamente, ¿cuál es vuestra trayectoria, si tenéis músculo, si tenéis una capacidad operativa, si venís de lejos y sabéis lo que es manejaros en este mundo de las plataformas, en este mundo de la visibilización de los artistas emergentes, lo que hacen, bueno, pues la mayoría de las plataformas, que conocen muy bien cuáles son las estrategias para visibilizar, para la internalización de las carreras de los artistas. Bueno, el segundo es una capacidad financiera. Sabemos que lo van a mirar, sabemos que ese 20% que tenéis que poner lo van a chequear, que tenéis no solamente músculo operativo, sino también músculo financiero. Y luego aplica para absolutamente todas las líneas del programa y creo que para todos los programas europeos, pues os van a quitar si tenéis bancarrota, si no tenéis, bueno, si tenéis marrones de esos que son absolutamente inasumibles tanto por una institución europea como, si me apuráis, por una institución nacional o de comunidad autónoma. Los criterios de evaluación, es decir, lo que va a tener el evaluador en su ordenador y es lo que va a calificar, incluso luego va a hacer una serie de comentarios, de remarks que recibiréis, tanto si el proyecto ha sido seleccionado o no seleccionado, son cuatro. Pues la relevancia, lógicamente, que es cómo de original es mi proyecto, cómo es, qué valor añadido tiene por relación al resto de las propuestas, la calidad y el contenido de las actividades, todo lo que sean actividades replicadas, bueno, pues tienen menos chances que si las actividades que proponéis son innovadoras, van perfectamente alineadas con la filosofía de la plataforma. Perdón, se van a beneficiar todos los miembros, tiene esa capacidad de llegar a audiencias que no son las habituales, en fin, todo lo que sabemos. Y luego el management, la gestión del proyecto, que se va a ver luego, ya lo veréis en la parte de ISE y lo explicarán mis compañeros. Si os dais cuenta, tenéis que tener el mínimo, es decir, la relevancia tiene 30 puntos, la calidad 30 puntos, la difusión, el plan de medios, que también ahí os animamos a que seáis innovadores. La mayoría de los que estáis en este ámbito de las plataformas conocéis muy bien lo que es un buen plan de medios. No es algo que ocurra en otras líneas del programa, que creemos que con unas redes sociales o que con una web no. Sabemos que hay herramientas mucho más eficaces y mucho más efectivas. Y esta también tiene sus 20 puntos. Y luego la gestión, que veremos en la parte. Tenéis que tener el mínimo, tenéis que llegar a 70 como mínimo para ser evaluados. Es decir, que esa es, digamos, esa es, aplica también al resto de las líneas del programa. Sabéis que se publicó la convocatoria de plataformas el 20 de junio, que se entrega el 29 de septiembre. Tenemos tiempo, para preparar la propuesta.
La horquilla de evaluación será entre octubre del 21, es decir, en otoño de este año, y febrero del 22. Los evaluadores serán este tiempo. Sabéis que normalmente son dos evaluadores que luego negocian y luego el consenso de ambas lo mandan a Bruselas. A la vista de lo que piden y del presupuesto de esos 33 millones, se hacen los prorrateos y las cuentas, si se dan más o menos, aunque la mayoría vais a los topes. En febrero se os comunica el resultado, tanto positivo como negativo, con vuestro informe de evaluación, esto que habíamos dicho anteriormente. Os van a dar aquí un informe donde se dirá vuestra calificación en relevancia es 25, porque, insisto, ahí se da una serie de comentarios que son consensuados por los dos evaluadores, y luego se firmará el contrato entre febrero y marzo del 22, con lo cual el proyecto lógicamente no tiene que empezar nunca antes de marzo del 22. Pues básicamente esta es la, digamos, un poco las pinceladas elementales de qué consiste la línea de plataformas. Ahora vamos a ver el proceso de solicitud, cómo darse de alta en el Funding Attendant Portal Participant, y luego Isabel se encargará de ver en detenimiento los criterios, cómo se constituyen los paquetes de trabajo, qué quiere decir eso de relevancia, qué quiere decir eso un buen plan de medios, en fin, entrar un poco en detalle lo que hace apenas hemos apuntado. Así que Manuel, te doy la palabra. Buenos días. Bueno, desde hace un tiempo ha cambiado el proceso de presentación de propuestas a Europa Creativa y lo que solemos hacer ahora es un simulacro, es decir, cómo se presenta la propuesta y sobre todo cómo se hace a ella. Así que, si os parece, voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Voy cerrando un momento. Disculpa, no sé qué pasa, que no consigo acceder a Google. Vamos a ver. Aquí está. Vale. Bueno, lo más fácil y sencillo es poner Funding Attendant, portal Funding Attendant, que es el portal de oportunidades de financiación y licitaciones de la Comisión Europea. Funciona desde hace un par de años, pero para las últimas de Europa, las últimas convocatorias de Europa Creativa, pues es la forma en la que vamos a hacer para presentar propuestas. Como veis, esta sería la plataforma que lo que vamos a encontrarnos son los programas y oportunidades de financiación gestionada directamente por la Comisión Europea. Programas como Europa Creativa, como Ciudadanía, Igualdad de Derechos y Valores, LIFE, Erasmus Plus estarían aquí. Aquellos que son de gestión compartida como Interreg se aplicaría de otra forma diferente y aquí no los teníamos disponibles. Como veis, tenemos un menú en la parte de arriba que nos dice pues, encontrar o buscar oportunidades de financiación, cómo participar, resultados y proyectos que han obtenido financiación de Europa Creativa o de otro programa europeo. Lo importante es que aquí veis que hay dos botones, uno que es login y otro que es register. El login se debe a que nos tenemos que logar, es decir, hay determinadas funcionalidades de la plataforma que solo es posible acceder a ellas si nos damos de alta. Nos damos de alta como persona individual, es básicamente poner el correo electrónico, vamos a recibir a ese correo otro
en el que nos pide cambiar la poner una contraseña y ya tendríamos acceso a determinadas funcionalidades de la plataforma, como buscar socios, conocer resultados, etc. Para poder participar directamente, es importante tener en cuenta que son las organizaciones con personalidad jurídica las que van a poder participar en estos programas europeos de forma general. Para ello, lo que tenemos que hacer es registrar a nuestra organización. Fruto de este registro, vamos a obtener un PIC, un número PIC, que es un número, un código de identificación personal de nuestra organización frente a cualquier actividad ante la Comisión Europea. Es un proceso más o menos sencillo, que al final vamos a obtener estos nuevos dígitos y a partir de ahí ya vamos a poder presentar propuestas. Sí que a posteriori, en el registro, vamos a tener que subir una serie de información, como son los estatutos, una ficha de identidad legal, en el que básicamente ponemos de manifiesto qué personalidad jurídica tenemos, si somos sociedad limitada, si somos una asociación, una fundación, etc. Pero para poder aplicar, para poder presentar la propuesta, no es necesario subir de momento estos documentos. Importante, pues aquí vemos cómo participar, registro del portal de participantes, y aquí daríamos a este botón para registrar a nuestra organización. Nombre de la organización, personalidad jurídica, personas que trabajan en ella, una serie de información, y al final obtenemos ese número PIC. El número de PIC solo se obtiene una única vez, una vez que ya lo hemos obtenido, es como nuestro DNI. Así que si ya lo habéis obtenido anteriormente con otro programa europeo o bien con otra convocatoria, ya no sería necesario obtenerlo de nuevo. Para saber si lo tenemos o no, daríamos este botón que veis aquí, que es buscar PIC, ¿vale? Para identificar si lo tenemos o no. Vamos a la home. ¿Y cómo accedemos a la convocatoria? Pues tenemos aquí CREA, el acrónimo de CREA, que es para Europa Creativa. Le cliqueamos y nos va a decir aquí que actualmente 21 convocatorias abiertas o que se van a abrir próximamente. Tenemos aquí todas las convocatorias, ¿vale? Simplemente sería cliquear en la que nos interesa. En este caso, plataformas europeas para promoción de artistas emergentes. Cliqueamos en ella y vemos que en la columna de izquierda hay toda una serie de información que nos va a detallar la convocatoria, en qué consiste, cuáles son sus objetivos, cómo acceder a los documentos de la convocatoria, cómo buscar socios, un aspecto importante, porque ahí, bueno, como ya ha mencionado Augusto, las propuestas son de monobeneficiarios, es decir, es una única organización que va a presentar la propuesta, pero tiene que haber una serie de miembros que son los que componen esa red. Aquí también se postulan organizaciones para que sean consideradas como miembros o participantes en esta plataforma. Muy importante también comenzar la entrega de la propuesta. Para buscar socios tenéis otra herramienta que en nuestra página web. Hay un apartado que es búsqueda de socios, donde se cuelgan fichas de entidades que están buscando socios en España. Sobre todo está enfocado a proyectos de cooperación, pero son para todas las convocatorias y líneas de Europa Creativa. Importante este documento. Vamos al apartado de condiciones de documento y veremos, vamos a mostrar más, que aquí está la convocatoria, la guía de la convocatoria, que son 29 páginas, que detalla todo el proceso de la convocatoria. Un momento, para no tener el mismo problema adelante. Bien, ¿cómo presentamos la propuesta? Pues la propuesta se presenta cliqueando en el botón de comenzar la entrega. Como dijo Augusto, la entrega es un proceso, vamos a ir a otra plataforma y esta propuesta se va a ir completando, se salva, se completa y una vez que ya la tengamos elaborada, pues se da a enviar. Confirmamos. Vale. Yo ya estaba logado, sí que no me ha pedido logarme. En el caso de que no estuvieseis, pues os va a decir que os leéis. Esta sería la primera pantalla para comenzar el proceso de solicitud. Vamos a ver aquí que hay una parte B y archivos adjuntos que se van a juntar, van a la redundancia. Pero lo primero de todo es poner nuestro número PIC. A mí me lo tiene identificado, le damos ahí, ya lo tenemos con el número PIC.
persona de contacto principal, elegiríamos. Tenemos que poner un acrónimo. El acrónimo tiene que ser algo sugerente, porque la propuesta al final tiene que convencer, siempre decimos que tiene que enamorar, así que hay que construir bien la propuesta desde el minuto uno con eligiendo un acrónimo, pues eso, que sea sugerente. Aquí este acrónimo, tanto la descripción, breve descripción del proyecto, se puede hacer luego. Es decir, ahora tenemos que completarlo con algo, pero luego se puede rectificar. Salvamos, decimos que sí. Esto no dice que estamos de acuerdo con las condiciones y cómo funciona la convocatoria, pues si tenemos que compartir datos. Continuamos con la propuesta. Aquí tenemos la posibilidad de añadir entidades afiliadas, pero hay que tener en cuenta que la propuesta es una única entidad quien la va a presentar, ¿vale? Los miembros de la asociación no se consideran socios a nivel de la propuesta, ¿vale? Son miembros. Van a ir en un documento aparte que lo veremos que debemos apuntar. Salvamos y siguiente paso. Y aquí tenemos en sí lo que es lo que va a ser la propuesta. Una parte que son las plantillas, que las plantillas básicamente son dos. La parte B, ¿de acuerdo? Que la descripción detallada del proyecto y el presupuesto, que también veremos luego. Luego, por otro lado, tenemos archivos adjuntos, que es esa parte B, que van a ser 125 páginas como máximo, la descripción detallada del presupuesto, que lo vamos a juntar, la lista de proyectos previos en los últimos 4 años. Esto es esta lista, la plantilla es la última hoja de la parte B, que la tendríamos que copiar y pegar en otro documento, y ponemos los 4 últimos durante los proyectos en los que hemos participado y que han sido cofinanciados por la Comisión Europea durante los últimos 4 años. Otros anexos, en este caso es un anexo que tiene que ver con lo veremos, un documento en el que vamos a poner los miembros de la plataforma y vamos a poner además otra serie de cuestiones, como por ejemplo, qué consideramos nosotros que es un artista emergente, cómo se va a hacer el proceso de selección de estos artistas emergentes. Eso sería en este documento que añadíamos como otro anexo. Aparte de estos anexos, está editar formulario, que es la parte A de la propuesta. ¿Qué es esto de la parte A? Pues una serie de documentos que son, por un lado, documentos sobre nuestra... datos sobre nuestra organización, ¿vale? Veis aquí que es un formulario online, datos básicos de la organización, de los participantes, en este caso no va a haber porque solo lo presenta una organización, y el budget, el presupuesto, que es el resumen de lo que nos va a dar en el Excel. Aparte de adjuntarlo, de adjuntar ese Excel, vamos a poner aquí el resumen del presupuesto que se solicita. Información general. Una parte importante, aquí el acrónimo que hemos puesto antes, lo podemos quitar. El idioma que vamos a utilizar para presentar la propuesta, se puede presentar en cualquier idioma de la Unión Europea, salvo la parte de resumen, que debe ir en inglés. Nuestro consejo es que, aunque se pueda presentar en cualquier idioma, es hacerlo en inglés. Ese también es el consejo por parte de la Comisión para facilitar la evaluación y que se entienda mucho mejor la propuesta. El título de la propuesta, palabras clave, etcétera, etcétera. Aquí vamos a poner el resumen. Y por último, la declaración de honor, que no hay que adjuntarla, es un clicable en el que decimos que todo lo que decimos, lo que ponemos de manifiesto es totalmente cierto, que los socios, en el caso de, no los hay, pero que los miembros del consorcio están de acuerdo con la propuesta, etcétera. Salimos. Y nos iríamos a ese tercer bloque que compone la propuesta, que es la parte la parte C. La parte C van a ser una serie de datos, como si había recibido consejo o asesoramiento de la oficina. Son datos básicamente estadísticos. Importante va a ser que tenemos que elegir el sector principal de nuestra plataforma. Aquí está destinada a patrimonio cultural, a diseño, a arquitectura, etcétera, etcétera. Lo vamos a elegir aquí, mínimo 1 y como máximo 3, y luego otra serie de información sobre
la organización, cuando se, la organización que aplica, que presenta la propuesta. Al menos tiene que tener 2 años de experiencia, pues la edad de la fecha de en la que la registramos en el registro mercantil, en caso de que fuera una sociedad limitada, el número de personal que trabaja, etc. Por otro lado, fundamental es esta parte B, que ahora lo que vamos a hacer es verlo con Isabel, que vamos a ver cuáles son los principales partes que va a tener para completarla. Una vez que ya hemos subido todos estos archivos a punto, hemos completado todo, validaríamos. En el caso de que haya algo que no esté completado, pues nos va a decir el error dónde está y lo completaríamos. Y luego le daríamos a la entrega, al envío de la solicitud. Veis que aquí os pone la fecha de 29 de septiembre, que es el deadline. Si la enviamos hoy, la solicitud estaría enviada, pero no va a dejar rectificarla, ¿vale? Hasta que sea la fecha esta del 29 de septiembre, vamos a poder rectificar temas de algún dato que queramos añadir de la solicitud. ¿Cómo accederíamos, tanto si vamos guardando, ahora lo completamos, guardamos y luego accedemos a la propuesta, o luego posteriormente que la hemos enviado y queremos rectificarla? Pues iríamos a nuestro perfil, nosotros nos hemos logado, este sería, una vez que estáis logados y que habéis registrado la organización, este sería el perfil que tenéis. Tenéis los proyectos y propuestas. Le damos a las propuestas, estas son ejemplos de propuestas que tenemos, y iríamos a plataforma, por ejemplo, y en acciones nos va a decir editar formulario o eliminar la propuesta. Pues editamos el formulario y lo vamos y lo continuamos completando. Pues ahora vamos a ver esta parte B con Isabel y le doy paso a ella. Gracias, Manu. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Vale, pues comenzamos con esta parte B, con este anexo que vais a tener que cumplimentar y que es la descripción técnica del proyecto. Lo podéis cumplimentar en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea, pero se recomienda el inglés, de hecho lo veis así indicado en la propia guía de la convocatoria. Atención, porque en la versión actual de la guía de la convocatoria, me voy a quitar los cascos, de la guía de la convocatoria aparece que el máximo de páginas permitidas son 70, pero se ha preparado un corrigendum que aquellos que hayáis empezado con la solicitud ya os habrá llegado, en el que se ha extendido, se ha ampliado la extensión y el máximo de páginas son 125. ¿Esto qué quiere decir? Esto es importante tenerlo en cuenta porque si os pasáis de ese número, esa información no va a aparecer en el anexo. Entonces los evaluadores no van a tener acceso a esa información. Así que es muy importante cumplir con el límite de páginas. Seguir las indicaciones que del documento en sí, que sepáis que la fuente mínima que podéis utilizar es Arial tamaño 9. No modifiquéis nada de la plantilla ni borréis ninguna indicación. Os recomendamos que los textos sean concisos y sobre todo que haya coherencia entre los diferentes apartados. Vais a ver que vais a tener que mencionar el mismo contenido en diferentes ocasiones a lo largo de la solicitud. Y es importante que ese contenido sea coherente en las diferentes partes en los que lo habéis mencionado. Entonces, por ejemplo, en este apartado B vais a tener que hablar de presupuesto a nivel de relación de coste y eficiencia, y luego en el presupuesto vais a hablar, vais a expresar, ¿no? Vais a mostrar esas cuantías y esas partidas, y eso efectivamente tiene que mostrar esa relación de coste y eficiencia. De la misma manera con la subcontratación, en la parte B, en varias ocasiones vais a tener que mencionarlo, vais a tener que indicar, por ejemplo, los work packages
que estáis subcontratando, y luego vais a tener también que hacer una lista, un compendio de esas subcontrataciones. Bien, pues todo eso tiene que coincidir. A eso nos referimos con coherencia, ¿no? Estar atentos y atentas a que lo estáis mencionando todo de la misma manera y no hay contradicciones entre los diferentes apartados. No se pueden utilizar hipervínculos y se ha de subir como PDF. Aquí vemos una foto fija del contenido de este anexo, ¿vale? Para que tengáis el esquema presente. Como sabéis y como ha explicado Manuel, pues está la parte A, la parte B, que es la descripción técnica, compuesto por un project summary, que es ese resumen que tenéis que escribir obligatoriamente en inglés. Este sí que es obligatorio en inglés. En el caso de que decidáis cumplimentar el resto de la solicitud en otro idioma, este tiene que ir en inglés. Pero como os hemos dicho, os recomendamos hacerla completo en inglés. Y a continuación, los diferentes puntos que contiene la descripción detallada, que como vais a ver coinciden con los cuatro criterios de evaluación que mencionó Augusto al comienzo, además de los Word Packages y otros pequeños apartados. Comenzaros diciéndoos algo que resulta muy obvio, pero que no nos cansamos de repetir en cada sesión que hacemos, que es que respondáis en cada apartado a todo lo que os preguntan. ¿Y qué es todo lo que os preguntan? Vais a ver en el anexo, en los cuadros grises, os indican qué es lo que tenéis, os indican las preguntas, es decir, qué es lo que tenéis que responder en ese apartado, en cada uno de ellos, ¿no? En estos puntos que hemos mencionado. Entonces, no os olvidéis ninguna pregunta. Esto no significa que tengáis que incluir una parrafada para cada una de las preguntas. Significa responder, y se puede responder, como hemos dicho, de forma concisa, pero que aquello que solicitan esté expuesto, ¿no? Y luego, aparte, vais a ver que dentro del apartado de este anexo, que es un anexo que es general, ¿no? Para todas las convocatorias de Europa Creativa, cuando hay algunos epígrafes en los que se incluye una mención especial a las ayudas a ciertas ayudas en concreto. Y en este caso, para plataformas, vais a ver que en algunos apartados se pide algo en concreto para esta ayuda de plataformas, que lo vais a ver en verde. Aquí podéis ver For European Platform for the Promotion of Emerging Artists. Bueno, pues esto significa que aparte de responder a las preguntas generales de arriba, vais a tener que responder a esas en concreto relacionadas con esta convocatoria. Pasamos a cada uno de los puntos. Los criterios de evaluación, relevancia. Para cumplimentar estos puntos, aparte de tener en cuenta estas cuestiones que os aparecen en el cuadro gris, os recomiendo que tengáis a mano, justo al lado, la guía de la convocatoria, las páginas 18 y 29. ¿Por qué? Porque ahí es donde os explican también cuáles son estos criterios que hemos mencionado y qué se va a valorar en cada uno de ellos. Entonces, os aparece la guía de la convocatoria específicamente qué entienden por relevancia, qué entienden por calidad del contenido de las actividades, qué entienden por gestión del proyecto y por difusión. Hay muchos de ellos que coinciden en todas las convocatorias de Europa Creativa, pero hay algunos que son específicos para cada convocatoria. Entonces, por lo tanto, es importante leer bien las preguntas del cuadrado gris, pero también tener al lado estos puntos de evaluación recogidos en la convocatoria, que, como os he dicho, en este caso están entre la página 18 y 20. En el apartado relevancia, ¿qué vais a tener que responder? Bueno, pues cómo es de relevante este proyecto para esta convocatoria. Es decir, tenéis que iros, en este caso, a esas dos primeras diapositivas que ha explicado Augusto, de objetivo de la convocatoria y de prioridades. En el caso de que trabajéis con la guía de la convocatoria, que es lo que tenéis que hacer, iros a esas páginas donde se hablan de esos objetivos y prioridades, y tenéis que explicar por qué vuestro proyecto es relevante para incrementar esa visibilidad y circulación de los artistas emergentes, por qué es relevante para promocionar ese espacio más justo y tener una remuneración más justa entre los artistas emergentes, cómo vais a promover esa igualdad de oportunidades entre los artistas, etcétera. Es decir, ¿por qué vuestro proyecto es relevante para la convocatoria y sus objetivos? Tendréis que describir el proyecto basándoos también en un apropiado análisis que hayáis hecho previamente del sector, ¿no? Y que evidentemente tiene que estar relacionado con esos objetivos que hemos mencionado. Por eso hemos mencionado algunos ejemplos de plataformas en el chat, y también hemos compartido con vosotros un documento, resumen, una publicación de los proyectos de plataformas del periodo anterior, porque de esa manera podéis ver qué plataformas han existido con anterioridad
y qué temas han trabajado, a qué retos han intentado responder, y de esa manera vosotros podéis decidir si vuestra plataforma está realmente afrontando un nuevo reto, está respondiendo a necesidades que anteriormente no han sido respondidas por otras plataformas, ¿no? Y en esos objetivos que os marquéis dentro de vuestro proyecto, pues es muy importante que estos sean claros, medibles, realistas y alcanzables durante la duración del proyecto. Para cada objetivo es muy importante incluir pues, indicadores que sean apropiados para medir su consecución. Y aquí volvemos a lo mismo, no se trata de tener miles de indicadores, se trata de tener aquellos que realmente son necesarios para medir el éxito y la implementación de vuestro proyecto. Relacionado con lo que hemos dicho anteriormente, ¿qué aporta de nuevo el proyecto, teniendo en cuenta los resultados y actividades de proyectos anteriores? Y por otro lado, ¿cuál es su valor añadido europeo? En estas ayudas de Europa Creativa, este es un concepto clave, es decir, todos los proyectos han de tener esa dimensión europea e internacional de las actividades, han de generar un impacto y un interés para otros países de la Unión Europea, tiene que explicarse cómo se va a aplicar los resultados en otros contextos. Y en este caso, en el caso de plataformas, especialmente hay que tener en cuenta y mostrar cuál va a ser la representatividad de esa plataforma y sus miembros dentro del sector al que os dirigir y su cobertura geográfica. Es decir, también tenéis que asegurar un balance adecuado de países participantes y regiones. Y por último, dentro de relevancia, vais a tener también que explicar de qué manera vuestro proyecto va a integrar medidas para ser más sostenible y reducir el impacto medioambiental. Estos son en este nuevo programa se han establecido tres prioridades transversales que deben de estar presentes en todos los proyectos de Europa Creativa, tanto en esta convocatoria como en otras, que son la sostenibilidad relacionada con el Green Deal europeo, la igualdad y la inclusión en la perspectiva de género. Entonces, vais a tener que tratar de manera transversal, de alguna manera vais a tener que abordar estas tres cuestiones. Como sabéis, incluso es una de las prioridades de esta convocatoria, ¿no? Promover unas condiciones, proyectos que generen una mayor sostenibilidad y reduzcan el impacto medioambiental, pero aparte de eso vais a tener que incluir de manera transversal esa perspectiva de género y que vuestro proyecto cómo va a ser más inclusivo, ¿no? El segundo punto de calidad de contenidos y de las actividades, que junto con el de relevancia, la mínima nota que os piden son 20 puntos, si no recuerdo mal, como comentó ante Augusto, si no podemos volver ahora después a la diapositiva. En este punto vais a tener que explicar la metodología que vais a seguir para alcanzar los objetivos de vuestro proyecto y explicar por qué es la más apropiada. Como sabéis, esta convocatoria, esta ayuda es monobeneficiaria, pero vais a tener que contar con una serie de miembros. O sea, quiero decir, en esta ocasión no es un consorcio que vais a utilizar, vais a ver esta descripción en este cuadrito gris, ¿no? Os va a indicar, describir los miembros del consorcio, los diferentes perfiles que tienen, por qué ellos y no otros, etcétera. Pero bueno, en este caso no hay consorcio, pero sí que vais a tener una serie de miembros en vuestra plataforma. Entonces vais a tener que explicar pues, cómo vais a trabajar juntos para implementar el proyecto, de qué manera va a contribuir cada uno a él, cómo se van a complementar unos con otros, ¿no? etcétera. Y como he comentado antes, no son miembros del consorcio, los miembros de la plataforma son esos miembros terceros, esas terceras partes que ya hemos mencionado, pero toda la relación existente entre esos miembros y el coordinador lo vais a tener que detallar en el Platform Membership Agreement, ¿no? El acuerdo de membresía de la plataforma, en el que en la guía de la convocatoria aparece claramente qué es lo que este agreement tiene que incluir. Entonces, si vais a tener este documento del acuerdo de membresía de la plataforma, podéis preguntaros, entonces aquí, ¿qué tenemos que responder? Bien, pues tenéis que responder con un carácter general, porque ya en este acuerdo va a aparecer todo indicado, ¿no? Entonces, en este apartado vais a tener que mencionar cómo se va a crear esa relación entre los miembros, cómo va a funcionar, etcétera, pero no ir al detalle específico, no es necesario, porque está el agreement para que tenéis que adjuntarlo, que es uno de los anexos obligatorios
para encontrar más detalle. Entonces aquí tenéis que resaltar los aspectos generales y más relevantes. Vais a tener también en este punto que definir los diferentes públicos a los que se dirige el proyecto y cómo vais a llegar a cada uno de ellos. ¿Cómo se van a beneficiar de forma concreta del proyecto? ¿Qué va a cambiar para ellos? Esto también es una cuestión muy importante y esto también está relacionado con a qué necesidades se están respondiendo que anteriormente no se han respondido. Concretamente para plataformas es muy importante que en esta parte defináis bien los mecanismos de apoyo que va a haber entre los miembros de la plataforma, ¿no?, a lo largo de la duración del proyecto, y una estrategia bien planificada, efectiva y viable para crear una marca de calidad. Una marca de calidad, si queréis, por ejemplo, ver algunos ejemplos de cómo han tratado este tema proyectos anteriores, os hemos compartido en el chat, como he dicho, por ejemplo, la plataforma Live Europe, que es la plataforma de música en directo en Europa, o la plataforma de directores de arte a nivel europeo. Ahí, pues, visitando sus páginas web y todo lo que han ido realizando, podéis haceros una idea, ¿no?, de... coger algunas pistas, ¿no?, algún tipo de guía para haceros una idea de qué puede ser esa estrategia de marca de calidad, ¿no?, que se os pide. Tendréis que incluir una descripción, es el lugar para describir el proyecto y las actividades principales. Una vez más, no tenéis que entrar en un detalle exhaustivo, ¿por qué? Porque la descripción de las actividades la vais a desglosar de una manera pormenorizada en el apartado de Work Packages en el punto 5 que mi compañero Manu va a explicar, pero aquí una vez más sí que tenéis que hacer una descripción de general para que el evaluador comprenda bien y fácilmente la lógica de las actividades de vuestro proyecto. Y por último, y muy importante, hacer referencia en este epígrafe también a ese apartado de apoyos financieros a terceros, que además es específico para vosotros, para esta convocatoria. En ese apartado, pues, vais a tener que incluir, que ya he visto que han surgido algunas dudas en el chat relacionado con esto, vais a tener que incluir una definición clara de artista emergente, de qué es un artista emergente para vuestra plataforma, y también el número estimado de artistas que esperáis alcanzar. Este para el apartado 2 de calidad de contenido y de las actividades. En el apartado 3, ahí vamos a referirnos a la gestión del proyecto, ¿no?, con estos cuatro puntos que vemos a la izquierda. Cada uno de ellos tiene que ser respondido. Y aquí vais a tener que explicar la estructura de gestión y los mecanismos de toma de decisiones de la plataforma, pues, según la escala y la complejidad del proyecto. Es decir, cómo las decisiones van a ser tomadas, cómo se va a asegurar una comunicación continua y efectiva, y explicar los métodos para la planificación y el control. Tendréis que, para evaluar esa capacidad operativa que mencionaba antes Augusto, pues vais a tener que describir el equipo del proyecto, un equipo que también habéis mencionado previamente en la parte A. Vais a tener que mencionar, pues, los diferentes puestos, las tareas de cada uno de ellos, y sobre todo, pues, eso os va a permitir mostrar ese know-how, esas competencias, ¿no?, esa capacidad operativa, como he dicho, que podéis ofrecer y que se os va a evaluar. También tendréis que explicar esas contrataciones externas, esas subcontratas, lo que os comentaba antes, ¿no? Atención, que se mencionan temas, los mismos temas en diferentes momentos de la solicitud. Entonces aquí tendréis que explicarlos desde una perspectiva más que económica, pues por qué vais a necesitar hacer esas contrataciones externas, ¿no? Pues porque quizás en el core del equipo principal no contáis con una serie de conocimientos y de experiencias que son necesarias, y por tanto vais a tener que hacer esas contrataciones. Bueno, pues este es el lugar donde explicarlo. Tendréis que describir también las medidas para la consecución del objetivo del proyecto desde el punto de vista financiero para que sea lo más efectivo y rentable. Hablamos de esa relación, como hemos dicho, de coste y eficiencia. Tendréis que explicar, pues, cómo van a ser los recursos financieros distribuidos y gestionados en el marco de la plataforma. También comentar las medidas planificadas para asegurar esa correcta implementación del proyecto, como veis, todo relacionado con management.
y los métodos para asegurar el seguimiento y control. Al formar parte de una plataforma, al contar con diferentes miembros de diferentes países, pues es importante que todos estos aspectos queden muy claros. Y también describir los métodos de evaluación y sus indicadores cuantitativos y cualitativos. Y una vez más, repito, perdón por ser tan pesada, aquí no se trata de una lista interminable de indicadores, se trata de identificar los que son realmente necesarios y los que sabéis que podéis hacer, los que son viables. Y esto como novedad, porque no se incluía en el anterior programa, vais a tener que identificar los riesgos, es una tabla en la que vais a tener que identificar los riesgos que vuestro proyecto puede tener y las medidas que vais a poner en marcha para solventarlos. Riesgos, por ejemplo, habéis planificado actividades. Este es un ejemplo muy típico y tópico en estos momentos, pero habéis planificado una serie de actividades en persona, en directo, y no va a ser posible realizarlas por la situación actual de la pandemia. Tendrán que ser online. Bueno, pues eso, por ejemplo, sería un riesgo, tenéis que identificar qué nivel tiene y explicar qué es lo que haríais en caso de que esto tuviera lugar. Y por último, el cuarto punto y criterio de evaluación, que es la difusión. En este punto vais a tener que pues exponer el impacto, ¿no?, que va a tener vuestra plataforma. Vais a tener que definir los efectos a corto, medio y largo plazo del proyecto. Si el proyecto persigue la innovación, pues tendréis que explicar qué cambios esperáis y con qué nivel de ambición. Pero sobre todo, y ya veréis que esto es algo específico que piden para plataformas, tendréis que incluir la estrategia que vais a seguir para aumentar el número de miembros en la plataforma a lo largo del proyecto, porque como veréis en la guía de la convocatoria, y aquí os estamos contando, es algo que tenéis que realizar, ¿no? También tendréis que explicar la estrategia de comunicación y difusión para dar a conocer la plataforma, las actividades y los resultados del proyecto. En este sentido es muy importante, como ya sabéis, explicar cómo os vais a dirigir a los diferentes públicos. Una de las prioridades de esta convocatoria es aumentar también ese acceso a las obras de los artistas emergentes, y para ello vais a identificar diferentes públicos, cómo vais a llegar a cada uno de ellos, cuáles son los canales específicos que vais a utilizar, pues eso debe de ser descrito. Y por otra parte también mencionar cómo se va a visibilizar la financiación europea. Concretamente para plataformas es muy importante, por eso lo indicamos en morado y porque también aparece en ese anexo en verde, como os hemos comentado al principio, tendréis que incluir y describir cómo el proyecto pues incluye una estrategia editorial y de marca común en las actividades de comunicación. Y por último, relatar cómo va a continuar el proyecto una vez que acabe la financiación del programa, cómo su impacto va a ser asegurado y continuado, qué se necesitará para ello, qué partes del proyecto deberían de continuar, cómo se conseguirá, qué recursos serían necesarios para continuar, cómo se van a utilizar los resultados, esos outputs y outcome del proyecto, y si hay posibles sinergias con otros programas europeos para continuar el proyecto a partir de sus resultados. Entonces, aquí terminaríamos con el punto 4, último de criterios de evaluación, y a continuación ya comenzaríamos con el apartado 5 de World Packages que os va a comentar mi compañero Manuel. Hola de nuevo, comparto pantalla. Bueno, de la presentación. Ahora vamos a tratar esto de qué son los World Packages. Básicamente, los World Packages son divisiones fundamentales de la propuesta y, además, cuando estos World Packages lo traslademos a presupuesto, es la forma en la que vamos a obtener la asignación de este LabSans que antes comentaba Augusto. Lo bueno que tiene esta convocatoria es que ya definen de por sí los World Packages. Si le veis, vais a ver que se compone de 6 World Packages.
gestión y coordinación de proyecto, promoción y apoyo a los talentos emergentes, desarrollo, apoyo y capacitación de estos talentos emergentes, y luego finalmente, después de estos 6 work packets, pues deberemos añadir uno por cada miembro de la plataforma, y ahí vamos a mostrar las acciones que vamos a hacer. Cada work packet se va a componer de una serie de acciones. Aquí vamos a ver 3 conceptos clave, que es por un lado los milestones, que son los hitos fundamentales del proyecto y que nos van a servir para evaluar ese proyecto. Sobre todo se aplica pues a proyectos que son grandes, como es en el caso de plataforma. Pues vamos a establecer un milestones sobre una residencia artística para ver cómo un punto fundamental para ver esa evaluación y cómo está funcionando. Luego tenemos las tags. Las tags son las actividades de las que se va a componer el work packets que hacemos que estamos diseñando. Y por último, los entregables. Estos entregables son lo que nos van a evaluar. No vamos a tener auditoría, es decir, la forma en la que vamos a obtener esa cofinanciación va a ser según se vayan completando los work packets y según vayamos a hacer entregando estos entregables, valga la redundancia. ¿Qué es un entregable? La justificación de que esa acción, de que ese work package se ha realizado. Puede ser pues un programa, en el caso de que se trate del evento. Los last minutes, en caso de que sea una reunión pues, de coordinación. Es decir, hay varios formatos y varias modalidades para hacer esos entregables. Bueno, ya antes hemos mencionado pues, la tipología de los participantes. En este caso, únicamente quien presenta la propuesta es el coordinador. Los miembros de la plataforma se consideran como terceras partes, pero no son necesarias, no hay que añadirles en el momento de hacer la solicitud. Como vimos anteriormente, no es necesario identificar a esos miembros y añadirles en lo que va a ser el proceso. Sí que, como ha comentado antes Isabel, vamos a tener que aportar un documento, que es el acuerdo de membresía de la plataforma, donde vamos a tener que definir quiénes son los miembros, qué consideramos artista emergente, cómo se va a hacer la selección, etcétera. Todas estas de cuestiones. Si vemos los work packets, uno por uno en detalle, veremos que la propia definición ya nos va diciendo en qué consiste. Pues gestión y coordinación del proyecto, pues todo que tenga que ver con planificación, cómo va a funcionar la plataforma, qué actividad de control vamos a hacer, entregables, pues lo veis ahí, actas de reuniones, control de calidad y evaluaciones. Importante, work package 2, que es promover y apoyar los talentos emergentes, que es el ADN de la convocatoria, pues qué vamos a hacer para ello y cómo lo vamos a justificar esas acciones. Pues producciones, programaciones, movilidad, documentos sobre los objetivos y desarrollo y resultados de este work package. Por otro lado, pues el 3 es capacitaciones de talento emergente. No solo es darle visibilidad con esta plataforma, sino también capacitarles si es necesario. El 4, ya anteriormente lo ha comentado Isabel, hay un apartado que es para la comunicación y difusión de la plataforma, pero esto se tiene que traducir en un work package, es decir, en las actividades que vamos a hacer y en la definición de esos entregables. El 5 sería estrategia de marca y serie de calidad, porque la plataforma al final lo que se intenta es que sea un elemento de referencia para dar visibilidad a esos artistas en función del sector que hemos elegido, pues de música. La music, pues por ejemplo, sería con su sello, con su marca, etcétera, etcétera, pues al final se convierte en una plataforma de referencia para salas de música en directo. El 6 es ejemplo de buenas prácticas entre los miembros de la plataforma. Estos miembros de la plataforma, no olvidemos, son organizaciones, ¿vale? No son personas autónomas, son organizaciones con personalidad jurídica, asociaciones, sociedad limitada, sociedad anónima, fundaciones, etcétera, etcétera, que van a ser los miembros de esta plataforma que vamos a presentar.
A partir del Work Packet número 7, pues vamos a definir qué apoyo le vamos a conceder a estos miembros de la plataforma. Puede ir 60.000 euros por miembro y por año, pero vamos a tener que poner qué actividades van a hacer, justificar un poco pues, su papel y los entregables que vamos a juntar. Veréis que en ese, porque todo estamos hablando de esa parte B, de esa descripción detallada del proyecto, va a haber un cronograma que se organiza por años y por cuatrimestres, y vamos a tener que seleccionar ahí pues, cada actividad, cada tax, cómo se traslada a este cronograma. Subcontratación, lo hemos mencionado, se pueden hacer subcontrataciones, salvo partes fundamentales de la gestión del proyecto, que eso no se podía subcontratar. Sí que puedes contratar a una persona que se encargue un poco de la gestión, o contratar como autónoma o como miembro de la empresa, de la organización, de la plataforma, pero no la subcontratación en este aspecto. Sí que se pueden subcontratar pues otras partes del proyecto, como puede ser la comunicación, partes importantes, se podrían subcontratar. Si superan el 30% de los costes elegibles, deberemos justificarlo. Debemos justificar por qué se subcontrata. Se entiende que el 30% es algo, empieza a ser algo excesivo, subcontratarlo. A lo mejor se podría pensar el por qué, si vamos a subcontratar todas esas acciones, por qué no los añadimos como miembro de la plataforma, pero se podría hacerlo siempre justificándolo. Por otro lado, tenemos otra serie de puntos, como el 6.1 y 6.2, que no es necesario apuntarlo, y el 7 es declaración. Declaración es de que el proyecto no se ha presentado ese mismo proyecto a otro programa europeo, porque no puede haber cofinanciación, no puede haber doble financiación de un mismo proyecto por varios programas europeos, que no incurrís en causa de incompatibilidad, que no estáis perseguidos por la ley, etcétera, etcétera. Es un formulario que se completa en esta parte de. Luego, por otro lado, pues vemos que vamos a tener los anexos para juntarlos, que es la propia parte B, el presupuesto detallado, que luego lo veremos, la lista de proyectos de los últimos 4 años, que ya lo hemos mencionado, y este acuerdo de miembro de la plataforma, que no hay una plantilla, es un documento libre que tiene que responder a las preguntas que aparecen en la página 12 de la convocatoria, que es lo que ya hemos mencionado, la lista de organizaciones, que se entiende por persona, por artista emergente, el proceso de selección, la estructura y las reglas, cómo va a funcionar la plataforma, las funciones y tareas de los miembros del coordinador, la definición de la metodología. Todo esto iría en este documento que tenemos que completar. Pues es un Word, lo vamos completando y lo adjuntamos en formato PDF. A continuación vamos a ver el presupuesto. Bueno, como ya sabéis, se trata del LabSense, que es a tanto alzado, es decir, al final vamos a ir completando el Excel y nos va a salir una serie de cantidades que es la que vamos a recibir. Importante que os echéis un vistazo al ADA, que es el acuerdo de subvención con anotaciones, que nos va a decir en qué consiste todo y la definición de diferentes partes de este presupuesto. Tener en cuenta que se trata de formularios o un documento que es aplicable a varios programas europeos, por lo que habrá determinados aspectos que son muy genéricos o que no aplicarían para esta convocatoria. En cuanto al control financiero, pues ya lo hemos comentado, no hay auditoría. La forma en la que os van a recibir esa cofinanciación, a posterioridad, primero vais a recibir una prefinanciación, pero todo lo demás va a ser según vayáis justificando el proyecto con esos entregables que hemos visto en un sistema de pagos que ya lo ha comentado anteriormente Augusto. Los costes elegibles, al final, pues son los costes que tienen que ver con el proyecto y con esta difusión de artistas emergentes. Como se recoge en la convocatoria, tiene que ser razonable, justificable, todo bien, pues eso, justificando y siendo coherente entre las diferentes partes que componen la propuesta. El periodo de elegibilidad, pues el proyecto comienza cuando se firma el acuerdo. Puede comenzar antes en casos excepcionales,
que había que recogerlo no solo en el agreement, sino también en la propuesta, pues comentar que el proyecto por razones X ha comenzado antes, pero no suele ser habitual. Nuestra recomendación es que el proyecto y ese cronograma lo hagáis en referencia a las fechas en las que se considera que va a finalizar, va a comenzar el acuerdo de la subvención. Bueno, ahora vamos a ver el presupuesto. Esto más que nada es algunos aspectos que hay que tener en cuenta en este presupuesto, pues los costes de personal, viajes y dietas y de transporte, pero si os parece, dado que vamos muy justos de tiempo, lo vamos a ver directamente sobre presupuesto. También comentaros que antes cualquier tipo de variación de presupuesto era necesario hacer una enmienda, ¿vale? Ahora no es necesario a no ser que el presupuesto varíe. Sí que podemos hacer traslados entre los diferentes work packages en cuanto a la cantidad presupuestaria, pues resulta que en viajes nos hemos gastado menos de lo que habíamos considerado y ese gasto lo vamos a trasladar a otra actividad o a la promoción de un artista emergente. En ese caso se podría hacer, siempre hay que comunicarlo al Project Officer, que es la persona encargada de en Bruselas, que nos va a aconsejar, a guiar, con el que tenéis que tener un contacto fluido en relación a la propuesta. Vale, voy a salir de la presentación y vamos a ir al presupuesto. Ahora deberéis ver el Excel del presupuesto. Fundamental, leer bien la convocatoria y todo lo que os dicen. Se trata de una convocatoria que está muy bien explicada. En esto sí que ha hecho un esfuerzo la Comisión Europea por rectificar problemas que había anteriormente. Os va a dar detalles de todo lo que se persigue. Aquí vais a ver diferentes las instrucciones. En amarillo, pues os dice que aquí tenéis que poner insertar el nombre de la convocatoria, el acrónimo, y aquí vamos a poner el importe máximo de la contribución de la Unión Europea, es decir, la cantidad máxima y el porcentaje de cofinanciación, como sabéis, es del 80%. Luego, por otro lado, en esta parte A, vamos a definir los diferentes tipos de personal que trabaja en nuestra organización, lo vamos a trasladar aquí. Solo hay 5 tipos, de tal forma que tenemos que pensar muy bien cuáles van a ser esos tipos, pues coordinador, personal administrativo, etc. Y cada uno de ellos lo vamos a poner ahí. Voy a subir arriba. Estas serían las instrucciones, lista de beneficiarios. Pues aquí lo que vamos a hacer es poner el nombre de la organización que presenta la propuesta. El acrónimo, ponemos el país, tenemos aquí el desplegable, ¿vale? Para seleccionarlo también y aplicamos cambios. Veis que se va adaptando, ahí los cambios y ya tendríamos completado este campo. Luego, importante sería luego el package. ¿Por qué? Porque veis aquí que en beneficiario me sale ya el Ministerio de Cultura y Deporte, pero no están puestos luego el package que me están pidiendo en el presupuesto. Lo voy a coger aquí directamente. Luego el package los tenemos en la página 21. Cojo este de gestión y coordinación. Copio, me lo llevo aquí. Bueno, no me la he copiado bien. Un momento. A ver ahora. Y así vamos a ir haciendo por cada uno de los work packages. Vamos añadiendo work packages. Aplicamos cambios y veremos como antes solo me salía, me dice que está hecho,
iríamos aquí a la lista de beneficiarios. Es que me pone aquí ya Work Package 1, que es la de gestión y coordinación del proyecto. En la página anterior vamos sumando cada uno de los Work Packages. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos que definir previamente el tipo de empleados o empleadas que vamos a tener. El caso de Natural Person es aquellas personas que pueden ser autónomas o que vamos a contratar para el proyecto. En el caso del punto 3 puede ser cesión de trabajadores, es decir, miembros de nuestra plataforma, que nos ceden un personal para que trabaje con el proyecto, voluntario no aplicaría. Los costes de subcontratación, pues los pondríamos aquí. En general, se pondría la suma total, porque son costes unitarios, igual que en el caso de los trabajadores, pues pondríamos el coste del día, que sería la unidad, los días que trabaja, y te saldría la cantidad total. En cuanto a lo que hablábamos antes de gasto de hoteles, viajes, etcétera, etcétera, es igual, costes unitarios, tenéis un documento que calcula los viajes por kilometraje, todo aquello que supere más de 400 kilómetros se podía hacer por avión, si es menos, se tiene que hacer por tren o en otros medios que sean más sostenibles. En el caso de más de 400 kilómetros y que elijamos, por ejemplo, el tren, porque es más sostenible, menos contaminante que el avión, pues recibiríamos el importe máximo que es el aplicable al avión. Todo esto se hace pues, para básicamente fomentar el uso de transportes alternativos. Vemos aquí pues, los costes de depreciación, cada hora veremos, y otros bienes, trabajos y servicios que lo pondremos aquí, como la website, los feeds de artistas, etc. Costes estimados del proyecto, pues esto de forma automática se va completando. La propuesta, lo que es el resultado final del presupuesto, pues la contribución máxima sale por defecto una vez que hemos introducido los ratios, y aquí tendremos que poner lo que se solicita a la Comisión Europea, que es como máximo el 80% del proyecto de lo que recibe la cofinanciación. El overview, que es el resumen, aquí pondríamos pues el total de personas y días que trabajarían por Work Package, y los costes de depreciación se refiere a equipamientos que nosotros compramos, que son de la organización, pero que se van a aplicar también al proyecto. De tal forma que ponemos el coste de lo que hemos comprado y solo recibiríamos la parte proporcional de lo que se destina al proyecto. Por ejemplo, un ordenador que hemos comprado, pues qué días se utilizan o ha costado tanto, y te calcula el porcentaje final que recibiríamos de ese coste. Luego tenéis la última, que son de comentarios, si queréis añadir. En la presentación que vamos a colgar seguramente hoy o mañana, junto con el vídeo, que como sabéis la sesión está siendo grabada, tenéis también acceso a proyectos de la anterior convocatoria que han recibido con financiación europea. Y si os parece, ahora vamos a dar paso al turno de preguntas, que tenemos varias. Pues comenzamos. Hay varias, como antes he comentado Isabel, que se refieren a qué se considera artista emergente. Este es un aspecto importante, que son los propios miembros de la propia organización que presentan la propuesta, quien tiene que definir qué consideran ellos o la plataforma como artista emergente. Esto va a estar en este archivo adjunto, que es libre, que tenéis que completar y que se adjuntará en la parte de adjuntos. Presidente, pasa la pelota a vosotros, porque es verdad que el concepto emergente es un concepto, no sé, como polisémico. Todos entendemos que, como hemos dicho al inicio de la sesión, que no son artistas consagrados, pero bueno, luego es la propia plataforma la que en su estrategia identifica cuál es el perfil de ese artista emergente, y de hecho toda la posterior puesta en marcha para su internalización y visibilización y puesta en circulación va a ir referida a ese perfil que previamente vosotros mismos, vaya, habéis diseñado. Es decir, que al concepto convencional de alguien no conocido,
Bueno, pues podéis poner, como ponéis algunos que estoy viendo aquí en las preguntas, si es un autónomo, si tiene poco recorrido, si es alguien que quiere, bueno, pues sobresalir en algún. Pero sois vosotros los que os dan esa oportunidad y una vez definido ese concepto, toda la estrategia va a ir armonizada, para que ese concepto se visibilice o se ponga en relieve. Por otro lado, tenemos a Laura que nos pregunta qué entidades se entienden como autónomos. Bien, autónomos son personalidades, personalidad física, no podrían ser miembros de la plataforma porque tienen que ser personalidad jurídica. Da igual que si son asociaciones, empresas, fundaciones, pero tiene que ser esa persona jurídica. Sí que el artista puede ser autónomo, puede ser persona autónoma o no. ¿Vale? Pero no sería miembro de la plataforma, sino el beneficiario de la implementación de esa plataforma como artista emergente. Vale. Nadia nos pregunta. Es más que Sí. recomendable que veo que lo hemos puesto insistentemente en que echéis un vistazo a las plataformas. El tema de plataformas y redes, aunque esto esté grabado, vamos a ser claros. Si echáis un vistazo, veréis que son redes e entidades muy consolidadas y, sobre todo, muy en el universo de Bruselas, ¿eh? Están la mayoría, o en Ámsterdam, o en La Haya. Bueno, es decir, en el espacio geográfico en el que realmente se toman las decisiones. Sabemos de casos que no, y de hecho hay dos redes catalanas que han sido seleccionadas y de las que estamos muy satisfechos. Pero digamos que son entidades que hacen un poco de lobby, y el lobby se hace en donde se hace, y que influyen en los documentos que la comisión luego publica o que tiene en cuenta, digamos, su opinión. La sugerencia sí un poco más, digamos, que se nos ocurre a nosotros desde la oficina, pero por supuesto nada en contra de que os presentéis si tenéis todos los requisitos, que han quedado bien claros hoy en la sesión informativa. Es que en el caso de que no podáis, intentéis formar parte como miembros de una plataforma ya constituida y que tenga una trayectoria en la que han ido trabajando. Porque ahí os van a dar todo ese know-how, os van a dar toda la capacitación, os van a dar toda la formación, pero insisto, sin perjuicio de que si creéis que vosotros tenéis los requisitos, si tenéis el músculo financiero y tenéis, bueno, pues todo lo que hemos dicho hoy en la sesión informativa, os presentéis. Pero vaya, que las dos líneas de redes y de plataformas, no hay más que echar un vistazo a los resultados de todas las convocatorias anteriores, de todo el periodo anterior, para ver que están muy constituidas, que están muy identificadas, que llevan mucho trayecto, que han tenido mucha capacidad de influencia. Dime. Por continuar un poco lo que ha comentado Augusto y resaltarlo, esto no es una convocatoria dirigida a artistas. Lo comentamos porque hemos visto que han surgido bastantes dudas, ¿no? En el apartado de preguntas. No es para artistas, es para entidades. Y como ha comentado Augusto, entidades ya consolidadas y con esa capacidad para aunar a otros miembros europeos. Baldo, por ejemplo, perdona Manu, voy a utilizar esta pregunta para Manu. Baldo, por ejemplo, pregunta y dice, soy músico. Y dice, ¿esto está pensado para solicitar ayuda directamente a los artistas o solo es para empresas? Pues es lo que hemos comentado. No, esta no es una ayuda para artistas. Si como artista, ¿por qué te puede interesar lo que surja de esta convocatoria? Bueno, pues porque las plataformas, cada uno de sus miembros, ponen en marcha una serie de actividades, un programa de actividades, a veces convocatorias, a veces formación, etcétera, que a vosotros, en el caso tuyo como músico, a ti te puede interesar seguir a la plataforma Live Europe o seguir a aquellas plataformas que están relacionadas con la música, seguirlas de cerca, porque puede haber algunas actividades suyas propias que a ti a nivel individual te pueden interesar y por lo tanto puedes participar. Y lo mismo ocurre con redes, con la otra convocatoria. Línea de financiación que ha comentado Augusto. También hay redes en el ámbito de la música, bueno, de todos los sectores, pero me refiero de la música por la cuestión de Baldo, que de la misma manera tienen actividades que sí van destinadas a profesionales a título individual. Entonces,
lo interesante de estas convocatorias para aquellos que no sois entidades con ese perfil que hemos comentado es que las sigáis para estar al tanto de lo que van haciendo y de esa manera pues ver si tenéis alguna posibilidad de disfrutar de algunas de las oportunidades que ofrecen. Como músico y soy breve, lo que sí que te puede interesar es que sigas, bueno, nos sigas a nosotros para estar al tanto de las novedades de Music Move Europe, que es una acción preparatoria dedicada al sector de la música específicamente, que están previstas que salgan unas ayudas próximamente y ahí quizás a título individual, y digo quizás porque todavía tenemos que estar pendientes de cuáles van a ser las características de las convocatorias, de ahí quizás sí que haya alguna oportunidad para ti como músico a título individual. Y al margen de esto, y ya acabo, pero como sé que hay perfiles de artistas individuales, creo que puede ser interesante que los conozcáis, hay también otro programa que se llama Importunus, que este sí que es específico para artistas y profesionales de la cultura a título individual, y que este año las convocatorias ya han finalizado, pero en 2022 se incorporará como una línea más dentro del programa Europa Creativa. Entonces, estad atentos, porque esa sí va a ser una línea para artistas y profesionales a título individual. Luego está lo de Luciano. Pues te decimos lo mismo. Si tú tienes eres una entidad con 2 años de existencia y tienes 11 miembros de los países participantes, claro, tú dices que organizas muestras de arte contemporáneo totalmente elegible con artistas nacionales, ahí ya entramos en terreno de conflicto porque todo lo que sea nacional sale del ámbito del programa Europa Creativa, que tiene siempre esa dimensión transnacional, tienes ese valor añadido de los BIC, de los bienes de interés cultural, que le da una originalidad, pero tienes que tener los 11 miembros de los 11 países elegibles. Entonces, si esa condición no la tienes, estarías fuera de la convocatoria. Volvemos a hacer el mismo consejo. Y a ver, en la relación de plataformas seleccionadas, si hay alguna que trabaje con este binomio de arte contemporáneo y o no, simplemente arte contemporáneo, y tú te postulas diciendo si puedes formar parte de la plataforma como miembro, añadiendo el valor de que lo hacéis en espacios, en bienes, vamos, de patrimonio interesante. Pero vaya, las características son las que son, con esa complejidad que sí que tiene, porque no la vamos a obviar, pero ahí estamos en ese doble juego. ¿Qué creéis que tenéis todos los requisitos? Adelante. Que creéis que no los tenéis, intentar ver en qué plataforma os podéis suscribir, vamos a integrar, para que beneficiaros de todas esas actividades, porque luego, como ha dicho Manuel, ya habéis visto que una vez que se lo dan, no hay mucha pasta por medio y tiene que hacer muchas cosas. Entonces, todas esas actividades van a ser en beneficio de los miembros. Entonces, claro, habría que ver si podéis adheriros a alguna, cuáles son las condiciones, porque ya sabéis que algunas hay que pagar cuotas, eso cada una tiene su propia dinámica. Y una vez que efectivamente ya lo habéis sido miembro, a ver si esa plataforma es elegida. Esa es, digamos, de que delegáis vuestra actividad en nombre de la plataforma que a su vez postula, y en caso de que sea elegida, pues os beneficiaréis de todas esas acciones. Laura comenta que si podemos explicar un poco más cómo se calcula los LabSand. Bueno, básicamente en el presupuesto lo que tenéis que completar son los diferentes World Packages, los gastos de esos World Packages. De forma automática os va a salir el porcentaje de cofinanciación por parte de la comisión. Perdón, Manuel. Y luego lo de Importunus. Ahí sí que va incluso a personas que digan, nosotros, nuestro problema, digo problema porque sí que lo hemos vivido como tal, ya que los en el programa de Europa Creativa los autónomos no eran elegibles, ¿eh? Entonces quedaban fuera unos actores fundamentales en el espacio cultural, que todos sabemos que está atomizado en autónomos. Este año sí que le abren la puertecita de una manera muy, 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 muy discreta, pero sí que podrían participar siempre que demostraran su capacidad financiera y su capacidad de gestión. Pero vamos, esa consulta la hicimos personalmente y nos dijeron que sí, era extrañísimo que un autónomo, que será extrañísimo que un autónomo lidere un proyecto, pero que si demuestra todo lo que acabo de decir, sí que posiblemente pudiera ser socio de un proyecto de cooperación, estoy hablando. Entonces, ese hueco, efectivamente existe, lo cubre el Importunus.
Es decir, esa posibilidad de movilidades, como ha dicho Isabel, de yo quiero ir porque me afecta una organización o que alguien venga, eso lo cubre el importador. Lógicamente las cantidades son mucho menos, el proyecto lógicamente no tiene todo ese recorrido y toda esa ambición que tiene un proyecto de cooperación puro y duro, pero efectivamente lo podéis hacer. Entonces sí que puede ir una entidad privada y puede ir una persona física, ¿eh? Entonces, ha habido convocatorias por sectores, ha habido de traducción, ha habido de artes escénicas, tenemos ahí todo el historial en nuestra página web. Nosotros no lo gestionamos directamente, pero sí lo publicamos, puesto que forma parte del programa Europa Creativa, y sí que hicimos una jornada informativa, porque el Iportunus es una convocatoria piloto que la comisión externaliza. Y en dos ocasiones lo ha llevado consorcios, en un caso liderado por el Goethe Institut de Bruselas junto con otras entidades europeas, y en ese caso concreto hicimos una jornada con ellos, que lo explicaron muy bien, y con, lógicamente, la representante de Bruselas. Todo eso está colgado en nuestra web en caso de lo que queráis echar un vistazo. Pero lo que sí que os animamos es que estéis pendientes de nuestra newsletter, porque como ha dicho Isabel, sabemos que se van a convocar, habrá que ver plazos y calendario, y habrá que ver sectores, insisto, porque van dedicadas a la arquitectura, al patrimonio, a ver si el sector os interesa y aplicar si podéis. Ahí lo tenéis, sí, ya lo habéis contestado, Florencia, ¿no? ¿Qué tipo de convocatoria es? Son dos. Tenía una pregunta que esta ayuda que cuando se convoca. Básicamente, plataformas y redes se van a convocar hasta que se alcance el objetivo. El objetivo de plataformas es dar la cofinanciación a 15 plataformas, y es muy probable que pase como en el programa anterior, que solo hubo dos convocatorias. Así que es posible que una vez que se haya alcanzado eso, pues ya no se convoque. Sin embargo, las demás convocatorias de Europa Creativa, como son proyectos de cooperación europea y proyectos de circulación de obras literarias, son convocatorias anuales. Salen todos los años y podéis presentar las. Efectivamente. Los proyectos de cooperación y traducciones cada año, ¿eh? Este año ha tenido una convocatoria extraña con el verano por medio, ya imagináis, pero volveremos a un calendario un poco más lógico en las próximos años. Este año ha pasado lo que ha pasado y todo ha venido como ha venido, pero en cualquier caso va a haber cada año, como ha dicho Manuel. Y luego redes y plataformas, si echamos un vistazo, efectivamente suele haber dos, duran 3 años, entonces suele haber una de 4 y una de 3, pero como ha dicho también, es hasta que se alcance el objetivo del número que quieren cofinanciar, que eran esas 30 en el caso de plataformas. Maribel dice el sector textil, el sector, claro, es un sector de patrimonio, claro que sí. Y es curioso porque no tenemos, excepto un proyecto que trabajaba con textil, pero no directamente. ¿Recordáis cómo se llamaba, Manu? Y tú, Isa, que hemos dado mucha promoción. El proyecto este de Sevilla, que hacía cosas con. Le hemos dado mucha difusión. Una vez que el proyecto fue aprobado, le hemos dado mucha difusión porque era un proyecto. Carpet, eso es carpet. Es decir, textil, pues al servicio, lógicamente, el patrimonio, ¿eh? Y en este caso, si echas un vistazo por el proyecto Carpet, insisto que hemos dado mucha visibilidad a ese proyecto, verás que es el textil, insisto, puesto al servicio, como otro que explica de la moda y la gastronomía, por supuesto que son sectores culturales, vamos, que son sectores que entran por una parte de la cultura, pero integrándoles en un discurso la gastronomía como como un catalizador de la cultura europea, el textil también. Es decir, que hay que vestir el santo, por llevarlo al sector textil. Ahí ya, tres cultos, ahí ya lo os ayudaríamos nosotros a enfocar y a orientarlo correctamente. Pero entra de lleno y legítimamente en el ámbito cultural. Os he compartido la página web de este proyecto de Carpet que ha mencionado Augusto. Y si queréis conocer más proyectos relacionados con el ámbito textil, ir a esa plataforma que hemos mencionado por el chat, es la plataforma de resultados del programa. Ahí se recogen los resultados de toda la línea de financiación
plataformas, redes, proyectos de cooperación, circulación, proyectos de traducción literaria, etcétera. Pero bueno, si en esa plataforma, en ese buscador, incluís las palabras clave de aquellas líneas de trabajo con las que soléis trabajar, textil, artistas emergentes, artes visuales, jóvenes, audiencias, etcétera. O sea, todos aquellos conceptos relacionados con vuestra línea de trabajo los incluí en el buscador y os van a aparecer los proyectos relacionados con esas temáticas. Entonces vais a poder ver qué es lo que se ha estado financiando en el programa en esos ámbitos que os interesan, y es bastante útil. Sí, lo que es útil es la web, porque la mayoría de los proyectos han creado una web. Primero, es útil como agenda, porque vais a ver los miembros del partenariado, vais a ver los socios y a lo mejor incluso algunos los conocéis, y luego una web. En la web van a poner todo lo que han venido haciendo en la vida del proyecto, en el proceso de implementación, y ahí os dan muchísimas pistas. Es muy evocador y muy inspirador, mejor dicho, porque vais a ver que efectivamente pues trabajan en un sector parecido al vuestro y que han hecho seguramente actividades similares. Es para nosotros crucial el tema de los proyectos seleccionados, eso, porque poniendo dos o tres palabras claves, porque os daréis cuenta que ya no se habla de generalidades como artes escénicas, no, ya se va a hablar de circo y exclusión, ya se va a hablar de ballet y audiencias, ya se va a hablar de teatro clásico y exclusión social. Entonces, esas dos passwords que metéis os va a dar como resultado, pues si sabéis, los proyectos seleccionados. Y es extraordinariamente útil porque os sirve eso para ver qué se ha hecho y a partir de lo que se ha hecho, lo que podéis vosotros añadir para no replicar un proyecto que ha sido seleccionado, que ha ocurrido, ¿eh? O sea, tampoco pasa nada porque hagáis un proyecto de calidad parecido al que ya ha sido seleccionado. Pero si podéis rellenar un gap, un hueco que los proyectos anteriores no han tenido en cuenta. O sea, que en ese sentido os alentamos y os invitamos a que consultéis la base de datos de proyectos seleccionados. Vamos a ir finalizando con dos últimas preguntas. Luciano, coméntanos si tu pregunta está respondida o quieres hacerla oralmente como nos lo planteabas. Laura nos dice que si un festival de música donde todos los artistas son de una comunidad autónoma y se realiza aquí, si puede acogerse al programa. No sé si Augusto quieres responderla. Laura, te estoy leyendo, nosotros estamos trabajamos en el correo electrónico y al mismo tiempo nos estamos viendo aquí. Lógicamente no, el proyecto tiene que tener, como he dicho, eso lo dejábamos claro desde el principio, el nivel de vuestra propuesta. Si es un nivel, y utilizamos la jerga europea, regional, en nuestro caso de comunidad autónoma, tiene ayudas ad hoc, que normalmente las comunidades autónomas convocan porque van dirigidos a esa cobertura geográfica y a ese tipo. Si es un proyecto que tiene una vocación nacional, tenéis que venir, lógicamente, al Ministerio de Cultura, donde las ayudas están divididas por la Dirección General de Bellas Artes, la Dirección General de Industrias Culturales, el ICA, para los temas de audiovisual y el tema del INEM para las artes escénicas. Nosotros, obligatoriamente, y ahí ya hablamos con propiedad, acogemos o asumimos proyectos con ese carácter transnacional. Y vuelvo a decir, Laura, seguro que, a pesar de que os mováis en este ámbito, habéis tenido artistas invitados, compañías invitadas, y que ese salto no es tan complicado. Lo hemos explicado así por una cuestión puramente de lógica y casi muy, 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 muy pedagógica, muy, muy, muy primario, pero no tenéis que seguir esa secuencia. Podéis venir de un proyecto que está ocurriendo, como tú dices, en ese ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de territorio, y perfectamente podéis dar el salto a lo transnacional. O sea, que os invitamos a que lo hagáis. Que no por ser una entidad que os habéis movido exclusivamente en esa cobertura geográfica, no, sin pasar por lo nacional, no podéis pedir un proyecto europeo. Y las estadísticas son extraordinariamente elocuentes, no solamente en este programa, sino en otro tipo de programas. Entidades pequeñas, porque son pequeñas, pero que no por ello tienen menor relevancia, han sido beneficiarias del Erasmus que tú mezclabas, del Erasmus, del CERF, del programa Europa Creativa. O sea, que ese temor no hay que tener. Lo que sí que hay que tener es la voluntad, lógicamente, de querer jugar en esa división. Perdón, no, simplemente mencionar que en el contexto de esta ayuda, lo que sí que os puede interesar es ser miembros de alguna de las plataformas. Entonces, en ese sentido, podéis ver qué plataformas relacionadas con el ámbito musical ya se seleccionaron en el anterior periodo, en esta publicación que hemos compartido, ver un poco qué han hecho, etcétera. Y ver si, porque quizás muchas de ellas
se vuelvan a presentar también en este periodo y estar atentos a aquellas plataformas que sean seleccionadas porque como sabéis y como ha mencionado la presentación, uno de los objetivos que persiguen en estas plataformas es aumentar el número de miembros a lo largo de la duración del proyecto. Entonces podéis ver qué plataformas se han seleccionado y ver si vuestro festival como organización está interesado en proponerse como miembro para formar parte de alguna de ellas. Efectivamente, ese es nuestro consejo, digamos, básico. Tenéis las características y creéis que tenéis músculo y todo el background, a por ellas. No lo tenéis o lo que sea, decía cuál de las plataformas de las que os conviene, entrar en contacto con ellos, negociar y a partir de ahí pues ver cómo ocurre. Una pregunta que yo no sé contestar, que seguro que tú, Manu, sí, es los presupuestos se suman al mínimo, ¿sí, verdad? No se tiene en cuenta para esa cofinanciación que hablamos, la de ayudas mínimas no se tiene en cuenta. Estamos hablando de otros programas europeos. ¿Vale? Si habéis participado en otros programas europeos con ese mismo proyecto y habéis recibido una financiación, cofinanciación en este caso, no podría ser, porque no puede incurrir un mismo proyecto en doble financiación. Esto aquí no aplica a las ayudas mínimas que recibáis a vuestra empresa, por ejemplo. Porque va dirigida a empresas. Lo único, y lo decimos también con muchísima insistencia, es la doble cocina, la doble financiación. Ahí sí que se monta el pollo. Vosotros no podéis prestar el mismo proyecto a más de una fuente de financiación. Pero ahí está vuestra destreza para no camuflarlo, para usar una parte del proyecto que puede ser susceptible de ser financiable en el ámbito de la educación con Erasmus, la parte creativa, ya lo está creativa, pero diciendo muy bien las fronteras, ¿eh? Pero el mismo proyecto, lógicamente, no va a ir, no va a ser, no pasaría nada, simplemente entrarían en la base de datos, lo verían y quitarían esa parte. Y bueno, es lógico, ¿no? Y deseable que sea así. Pero podéis hacer un proyecto en el que una parte, ¿no?, está así un poco más integral, en el que una parte del proyecto pueda ir porque es de educación a un programa de educación, tenéis una parte de investigación, puede ir al Horizon Europa, otra parte que es de ciudadanía, que vaya a hacer. Eso sois vosotros los que establecéis las fronteras. Y lógicamente el proyecto que presentáis a educación tendrá un nombre y el proyecto que presentáis a Europa Creativa tendrá otro nombre, aunque sin prejuicio que vosotros luego lo pongáis en vuestro dossier que estáis aplicando a otros, pero estableciendo muy bien cuál es el ámbito de actuación en cada sector. Por último y para finalizar, la pregunta de Maribel, que nos pregunta, que ella es artista textil, lidera una asociación de artistas textiles, ¿cuál es el mínimo de países europeos para poder incluir en nuestro ambiente de actuación? ¿Ambiente de actuación? Entiendo que lo que quieres decir es cuál es el número de países mínimos para participar en el programa Europa Creativa. Entiendo que proyectos de cooperación a los que te reenviamos, porque ya hicimos un webinar también, yo creo que bastante claro, donde hablábamos de las características, y es más, un segundo webinar donde hablamos de formularios, lo que hoy se ha hablado, pero con más detenimiento, porque somos sinceros, los proyectos de cooperación son los que tienen más impacto. Si luego veis de la rosquilla enorme del presupuesto global de Europa Creativa, cultura, y nosotros estamos en cultura, se lleva el grueso, se lo lleva a los proyectos de cooperación. Sin perjuicio de que haya mucho para traducción, y ahora más, porque este año tenemos un presupuesto más esponjado, y también para redes y para plataformas. Nosotros somos la oficina de información, hemos tenido que hacer jornadas informativas para cada línea, y así hoy es, de hecho, es el colofón. Pero las realidades cantan y las cifras cantan, los proyectos de cooperación son los que, insisto, tienen más impacto y son más populares. Si es a esa pregunta, Maribel, a la que te refieras, ya verás que hay tres categorías, una que son de pequeña escala, que son tres países, no tres socios, tres países, una de media escala, que son cinco, y otra de gran escala, que son 10. Todo eso te vas a nuestra web, vas a eventos, creo, o recursos, Isa. Para la presentación lo colgamos. Lo podemos poner aquí. Yo lo estoy compartiendo en el chat, pero que sepáis también que encontráis todos los webinars en nuestra playlist de YouTube, que la hemos compartido, pero ahora volvemos a enviar el link, y que la presentación de cada webinar la encontráis en la página del evento de ese webinar en nuestra web. Entonces, ahí vas a ver el webinar que hicimos para proyectos de cooperación, ¿de acuerdo? Que este año, además,
También ha habido muy buenas noticias porque el porcentaje de cofinanciación que siempre les collo se aumenta enormemente, de que de daros 60% dan hasta 80% en los pequeños, que también son dentro de las tres escalas el más popular. Y luego, si ya tienes ganas, después de haber visto la parte teórica, te invitamos a que veas la parte de los formularios, que fue dedicada exclusivamente, donde ves todo el papelorio y lo que hemos visto, y quizás de una manera un poco más rápida porque el tiempo no nos da para más. Como no nos da ahora, que ya nos estamos quizá pasando en 16 minutos y nuestro tiempo es normalmente de 90, que es lo que tenemos acordado con David, que es nuestro gestor y el que ya nos está diciendo que tenemos que ir terminando. Lo damos entonces por concluido. Bueno, pues lo de siempre, este es el colofón. Creo que hemos intentado dar cobertura a todas las líneas que están online, pero que están convocadas. Estamos aquí, ya lo sabéis, la medida de que este verano está siendo complicado, pero vamos, la oficina va a seguir atendida durante este periodo. Simplemente, pues eso, en el momento que ya se acaba la convocatoria, ya pondremos la maquinaria en marcha para las próximas. Y bueno, pues agradeceros la asistencia. Todavía hay 35 personas, lo cual es un reto siendo agosto y a esta hora. Y nada, desearos un feliz verano, ¿no? Y Manu y Isabel, decirles adiós. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao.